juntar varias plataformas de streaming en un solo paquete y vendérselo al público a un buen precio, este podría ser el futuro, y aquí te voy a dar más detalles. Además, Sylvester Stallone es acusado de abuso laboral. ¿Y qué creen? Finalmente ha llegado el tráiler, el primer avance de la secuela del Joker, y claro que sí, aquí te daré mi opinión. Así que ponte muy cómodo y muy cómoda, que aquí comienzan las noticias de Fuera de Foco. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y me sorprende lo feliz que estoy, contenta, optimista, alegre, a pesar de que no nos han regresado a nuestra cuenta de Instagram de Fuera de Foco. Y les voy a ser muy sincera, creo que voy a poner el fin de esta semana como límite. Y si no tengo respuesta de Meta, de Facebook, de Instagram al respecto de esta cuenta que nos dieron de baja, voy a comenzar una nueva. Y bueno, ahí sí pediré su maravillosa, bendita, flamante ayuda para pues que nos vayan a seguir en esa nueva cuenta si ya no seguías en el FDF News, para pues que también sigas teniendo la información día a día de las noticias, de participar también en las diferentes dinámicas que tenemos para ustedes en la Ciudad de México o los giveaways, etcétera. Pero sobre todo pues las noticias que estamos publicando diariamente. Hasta aquí mi reporte, les doy actualización la siguiente semana sin falta sobre la cuenta de Fuera de Foco en Instagram, pero recuerden que me pueden seguir a mí en mi cuenta también, @GabyMesa8, en donde además tengo un chat de difusión en donde diariamente estoy actualizándolos de las películas que veo, lo que estoy trabajando para ustedes, un poquito de mi vida personal, etcétera. Así que ahí me pueden encontrar. Y por cierto, ahí también mando muchos memes, así que vamos a ver el meme que escogí para ti esta semana, que es el siguiente. Y con esa buena actitud, permíteme presentarte el primer póster de la nueva película de Furiosa, la precuela de Mad Max Fury Road, dirigida por George Miller y protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. Nos presenta este su primer póster oficial de la película que, recordemos, llegaría en mayo de este año, y la verdad se ve sumamente prometedora. ¿Qué te pareció el póster? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjamelo saber en los comentarios. Y continuando con los primeros vistazos, también ya tenemos el de Maxine, la que sería la tercera parte de la trilogía dirigida por Ty West, la cual cerraría la historia que vimos en X y posteriormente en Pearl. Ahora, esta película nuevamente sería protagonizada por Mia Goth junto a la cantante Halsey, quienes en esta ocasión nos van a llevar al Hollywood de los años 80, en donde vemos a una joven actriz que intenta entrar al mundo del cine serio, podremos decir, mientras que la ciudad está siendo aterrorizada por un asesino serial. Estoy muy emocionada por la tercera entrega de esta trilogía, que llegaría a las salas de cine el próximo 5 de julio. Y cinéfilos, claro que sí, ya está en cada rincón del internet, de las redes sociales, el primer avance de la secuela The Joker. La verdad, tengo bastantes cosas que decir al respecto, pero intentaré ser breve. Creo que visualmente la película se ve muy bien. Continúa bajo el mismo tono y la misma esencia visualmente en lo que tiene que ver con respecto a la cinta anterior. La verdad es que tiene varios momentos icónicos, sobre todo ese final con la sonrisa del guasón siendo dibujada con el labial de Harley Quinn. Es maravilloso. También debo decir que me sorprendió mucho Lady Gaga en el personaje de Harley Quinn, porque tenía algunas ahí dudas con respecto a si realmente iba a ser impactante verla en ese rol, y de primera instancia debo decir que sí. Ahora, ¿qué me pasa con esta película? Que la realidad es que desde el inicio el director había dicho que él no tenía ningún interés en hacer esta secuela. También Joaquín Phoenix había dicho que él no quería hacer una secuela. Y lo que me sucede con la primera película de Guasón, que me fascina, es que es una cinta que tiene mucho que decir en la cuestión autoral, en la cuestión de la historia, de las enfermedades mentales, de la sociedad ante ello, de la soledad, del duelo, la pérdida, muchísimas cosas. Y todos estos elementos el director los depositó en un personaje sumamente conocido, como uno de los villanos más populares de Batman, que claramente es el Joker, pero creo que era una película que tenía muchísimo fondo y además estaba acompañado de una forma bastante interesante. Por otro lado, con este primer avance ya me da más la impresión de una película más clásica, más convencional, basada en cómics. Seguramente será una gran cinta, porque creo que es un muy buen director, está conformado por un gran elenco, pero no creo que sea tan transgresora como su primera entrega, sino que seguramente ya entrará en un paquete un tanto más, sí, convencional, en lo que tiene que ver con adaptaciones del género
género de superhéroes. Por el momento esa es mi opinión, pero por supuesto que yo necesito saber la tuya, así que cualquiera que sea, positiva, negativa, un punto medio, ahí por ahí una cosa, déjamela saber en los comentarios también para que los demás cinéfilos puedan compartir su opinión. Y como les he prometido en todos los videos en donde he tocado el tema de Jonathan Majors, en este te tengo nuevas actualizaciones, y es que ya conocemos la sentencia que tendrá este actor de Marvel. Y es que después de haber sido declarado culpable por cargos de agresión y violencia doméstica en contra de su expareja, Jonathan Majors finalmente ha recibido su sentencia, la cual consiste en completar un programa presencial sobre violencia doméstica de 52 semanas. Esto se traduce a que no, Jonathan Majors no irá a prisión. Y es que aunque durante varios meses se dijo que había una gran posibilidad de que el actor pudiera enfrentar hasta un año de prisión, finalmente fue el juez quien explicó que la ausencia de antecedentes penales de este actor de Marvel habían contribuido en su decisión de no encarcelarlo. No obstante, a pesar de la sentencia a su favor, la expareja del actor, Grace Jabari, declaró que no estaba satisfecha con la decisión del jurado, porque ella dice estar segura de que el actor no ha cambiado. Estas fueron sus palabras. Hará esto de nuevo. Hará daño a otra mujer. Este es un hombre que cree que está por encima de la ley. En este punto, lo que yo les puedo dar de seguimiento es lo que suceda más adelante con la carrera de Jonathan Majors. Vamos a ver si el actor realmente intenta seguir formando parte de Hollywood y de sus producciones, o si se aleja por completo de este ojo público y hollywoodense. Oigan, y en estos días Disney actualizó ligeramente su calendario de estrenos. Resulta que ahora dieron a conocer que el live action de Moana, que originalmente estaba programado para estrenarse en el 2025, ahora sufre un retraso hasta el 10 de julio del 2026. Asimismo, se confirma que The Mandalorian y Grogu, el spin-off cinematográfico de la serie de Disney Plus The Mandalorian, tiene fijada su fecha de estreno para el 22 de mayo del 2026. Mientras que la quinta parte de Toy Story, la cual nadie pidió, llegaría a las salas de cine el 19 de junio del 2026. Y hablando de The Mandalorian, finalmente Pedro Pascal despeja los rumores de que sí, que no, que iba a volver, que no iba a volver, y nos confirma esta semana que sí, va a retomar su papel como Din Djarin para la esperada película que comenzará su producción este año. Tendremos a Pedro Pascal en la cinta de The Mandalorian y Grogu. Pero a quien no tendremos en la película es a varios actores que habían sido confirmados para formar parte de la cinta The Blade. Resulta que el periodista Jeff Snyder reveló que Marvel Studios cambiará todo el cast de Blade, con excepción de su protagonista, el increíble Mahershala Ali. Esto quiere decir que los actores que anteriormente habían sido anunciados, como es el caso de Mia Goth y Delroy Lindo, ya se encontrarían fuera de este proyecto. Así que bueno, yo te mantendré al tanto para ver quiénes son los nuevos actores que se suman a la cinta de Blade, que realmente creo que ha sido bastante problemática. Ha tenido cambios ahí de dirección, que si yo no les gusta, ahora sacaron al elenco. No me sorprendería si eventualmente más bien la cancelan, pero bueno, sí, yo te mantendré informado e informada. Lo que no van a cancelar es la tercera parte de Dune. Creo que ya todo el mundo decía como claramente que van a hacer una tercera parte de Dune, pero la verdad es que siendo una película tan costosa y tan ambiciosa, pues hasta que no fue una confirmación oficial, no sabíamos qué iba a pasar con esta nueva entrega. Sin embargo, Deadline ha reportado que Legendary y el director Denis Villeneuve ya están trabajando en Dune: Mesías, la cual sería la tercera entrega de la saga y adaptación del segundo libro de Frank Herbert. Sin embargo, es bastante probable que esta película vaya a tomar un buen rato, que nos tengamos que sentar a esperar. Esto porque el director confirmó que en este momento se encuentra desarrollando la adaptación de Nuclear War: A Scenario, el cual se trataría de su nuevo proyecto, que tiene que ver con una ficción que seguirá los acontecimientos que ocurrirían si comenzara una guerra nuclear. Este proyecto cuenta con información de entrevistas que él ha hecho con expertos militares y civiles. Así que el director primero sería con este proyecto y después ya arrancaría con la tercera parte de Dune. Y lo que también continúa, y si fuiste fan de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, vas a ser muy feliz, es el Monsterverse. Y es que esta última película en salas de cine logró superar los 350 millones de dólares a nivel mundial en apenas su segundo fin de semana de exhibición, lo que ha llevado a pensar a los expertos en taquilla que la cinta podría alcanzar una recaudación total de hasta 600 millones. El éxito de esta película también ha provocado que Thomas Chiu, quien
quien es el presidente de Legendary Pictures, afirmara que este MonsterVerse tiene un futuro brillante y que están satisfechos con el rendimiento de El Nuevo Imperio. Estas fueron sus palabras. Estamos en una buena posición para continuar el viaje, pero veamos cómo se desarrolla Godzilla y Kong. Estos son los primeros días, pero ciertamente nos sentimos bien. ¿Para qué no se va a sentir bien con esa cantidad de dinero? Oiga, pues sí, pero la realidad es que yo por lo menos puedo visionar unas 3 entregas más de este MonsterVerse. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quieren seguir viendo a los monstruos dándose de trancazos? ¿Sí? ¿No? Déjamelo saber. Oigan, ¿y saben quién también se sigue viendo bastante futuro en Marvel? Nada más y nada menos que Robert Downey Jr. Así es. A través de una entrevista con Esquire, el ganador del Oscar, ya se sentía bien por decir, el ganador del Oscar, Robert Downey Jr. confesó que está dispuesto a retomar su papel de Tony Stark en el UCM, pero destacó que Kevin Feige sería trascendental para su regreso. Él dijo lo siguiente: ese papel de Iron Man me eligió a mí. Y mira, siempre digo, nunca jamás apuestes contra Kevin Feige. Esa es una apuesta perdedora. Él es la casa. Él siempre ganará. Asimismo, les tengo una actualización de la película de Los Cuatro Fantásticos. Y es que según información del periodista Justin Kroll, que forma parte del portal Deadline, el personaje de Galactus sería el villano principal de Los Cuatro Fantásticos. Y además se dice que podría ser interpretado por Javier Bardem o Antonio Banderas. Asimismo, este periodista aseguró que tendremos la participación de Franklin Richards y Valeria Richards en la película, que son los hijos genios de Reed y Sue Richards. Y hablando de Javier Bardem y Antonio Banderas, les cuento que tenemos una nueva integrante para la próxima película de Pedro Almodóvar. Se trata de Anya Taylor-Joy, quien se une al reparto de The Room Next Door, o El Cuarto de Al Lado, el cual se trataría del primer largometraje en inglés del director Pedro Almodóvar. Una cinta que, bueno, les cuento, narraría la historia de una madre muy imperfecta y una hija rencorosa, quienes han sido separadas por un gran malentendido. Definitivamente creo que una de las películas más esperadas por muchos cinéfilos este año es el nuevo título de Francis Ford Coppola, Megalópolis. Sin embargo, esta película parece estar atravesando por algunos problemas. Y es que, al parecer, el director proyectó su esperada película a diferentes distribuidoras, familiares y amigos en una función privada, la cual, al parecer, generó múltiples reacciones positivas, al punto de considerarla como uno de sus proyectos más ambiciosos desde Apocalypse Now. Sin embargo, esta película, que costó casi 120 millones de dólares del propio bolsillo del director, no ha podido encontrar un distribuidor oficial ni mucho menos una fecha de estreno. Esto debido a que los estudios no se han querido arriesgar a comprarla. Y es que Francis Ford Coppola busca que Megalópolis tenga un estreno extendido en IMAX y una distribución internacional. Por lo cual, algunos analistas aseguran que esta película necesitaría al menos 100 millones de dólares de inversión para poder distribuirla y promocionarla. Una cifra que realmente ha puesto a temblar a diferentes estudios, pues no están seguros si esta cinta llegará a ser rentable o no. Y de acuerdo a IndieWire, Paramount y Universal Pictures son los estudios que más han estado en conversaciones con el director, sin embargo, aún no han llegado a un acuerdo. De hecho, parece ser que estas diferentes presiones han hecho que Francis Ford Coppola acepte presentarla en Cannes y ahora formará parte de la selección en competencia, con la esperanza de que la cinta logre generar interés y un distribuidor se anime a comprarla. Ay, mi Francis, si yo tuviera 100 millones de dólares, te la compraba, te la distribuía, pero pues ni a 3 llegamos. Pero ahora vamos a ver quién finalmente se adueña de esta cinta para que nos las haga llegar a nosotros. No fuera la del Coyote contra el Acme, ¿no? Porque esa tampoco nadie la quiere. Pero lo que al parecer la gente sí quiere, ¿o no? Pero pues nos lo van a dar, es una cuarta entrega de Bridget Jones. Así es, Universal Pictures confirmó que está desarrollando una cuarta entrega de esta comedia romántica para su plataforma Peacock, con un estreno previsto para el 2025. Y si se lo están preguntando, ¿acaso tendremos al elenco original de regreso? La respuesta
sí, Renée Zellweger junto a Hugh Grant, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor y Leo Woodall estarían de regreso para esta cuarta entrega. Pero quien ya no va a estar de regreso, y creo que ya veíamos venir esta noticia, es Jon Snow. Sí, cinéfilos, el actor Kit Harington, quien llevaba varios años preparando una serie spin-off centrada en Jon Snow, su icónico personaje de Game of Thrones, finalmente esta semana ha confirmado que la serie ya no está en desarrollo por parte de HBO. Ahora, como les había comentado en este espacio, la serie iba a ser supuestamente una secuela directa de la historia que vimos en Game of Thrones, pero centrándose en el personaje y sus aventuras más allá de la muralla. Ahora, George R.R. Martin, el creador de esta historia original, dijo en 2020 que todo era idea de Kit Harington y que le parecía algo increíble. Desafortunadamente, pues esto ya no logró volverse una realidad. ¿Ustedes estaban esperando un spin-off de Jon Snow o realmente no les interesaba tanto? Y hablando de interés, sé que mucha gente está bien emocionada por la serie de Daredevil Born Again y les tengo una buena noticia. Y es que en estos días se confirma que la actriz Ayelet Surer retomará su papel como Vanessa Fisk, personaje al que, como saben, ya le había dado vida en la serie de Netflix. Y aunque creo que esta es una muy buena noticia, por el momento no se tienen más detalles sobre si su participación será a forma de cameo o si realmente será un personaje recurrente en la serie. A mí la verdad es que me encanta este personaje, me fascinaría verla de forma recurrente, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y hablando de regresos, parece que Stranger Things sufre de deshacerse de sus personajes y de alguna manera siempre quieren traerlos de vuelta. Y ahora, durante su visita a la convención FAX en Bélgica, el actor Joseph Quinn mencionó que él sabía perfectamente si su personaje de Eddie Munson iba o no a regresar para la quinta entrega de Stranger Things, pero claro que él dijo que no le iba a decir a la audiencia, de manera que sus palabras han dejado a muchos con la esperanza de verlo nuevamente en esta serie de Netflix, a pesar de que, pues, digamos que no tuvo el mejor futuro en las temporadas pasadas. Por su parte, la actriz Maya Hawke aseguró que la última temporada contestará todas las preguntas y teorías que han hecho los fans a lo largo de los años. Pues más les vale, imagínense que terminamos de ver Stranger Things y nos dejaran con dudas. Creo que es una obviedad lo que dijo Maya Hawke, pero está bien. Yo la verdad estoy ansiosa de ver este final. Me gustó mucho la última temporada, la cual no vi en su momento, pero la vi hace algunos meses y creo que es maravillosa. Así que estoy súper emocionada y no me gustaría ver de regreso el personaje de Eddie, pero bueno, yo no tomo las decisiones, así que ni modo. Y al parecer estaremos de regreso en la televisión por cable, porque las plataformas de streaming podrían unir sus fuerzas. Resulta que el CEO de Disney, Bob Iger, asegura que hay muchas posibilidades de que eventualmente plataformas como Netflix, Max y Disney Plus se unan para ofrecer un paquete en conjunto. ¡Gracias! Recordemos que Disney y Max acaban de firmar un acuerdo en conjunto para distribuir contenido deportivo, mientras que Prime Video hizo acuerdos con plataformas como Paramount Plus y ViX para poder sumar las producciones de su catálogo por un costo extra. Yo creo que a todos nos convendría tener muchas plataformas metidas en un solo paquete para no tener que estar pagando cada una en individual. Seguramente ese será el futuro de las plataformas, porque, bueno, no sé qué tanto les convenga a ellos, pero al público creo que sería bastante viable. Ustedes déjenme saber si les gustaría esta nueva estrategia. Y vamos a hablar de la situación de Sylvester Stallone. Y es que resulta que él recientemente protagoniza Tulsa King, una exitosa serie que narra los altibajos de un poderoso gángster en Tulsa, Oklahoma. Sin embargo, parece ser que el trabajo de Stallone está pendiendo de un hilo. Y es que recientemente fue acusado de crear un ambiente tóxico en el set de filmación y ser verbalmente abusivo con actores de reparto. Estas acusaciones aseguran que el actor de Rocky llamó a un grupo de extras personas horribles que ensuciaban la toma. Y también dicen que después de esto, Stallone comenzó a burlarse de la gente poniéndoles apodos e insultándolos directamente. Otros reportes aseguran que el actor pidió explícitamente que pusieran jovencitas guapas alrededor de él. Ahora, supuestamente, después de este incidente, la misma directora de casting, Rose Locke, decidió dejar el programa, el cual aún se encontraba filmando su segunda temporada. Esto parece ser el inicio de lo que podría tener repercusiones fuertes, así que bueno, vamos a darle seguimiento a este tema y yo te mantendré informado. Así como también lo he hecho con el caso de Alec Baldwin y te traigo más información. Y es que al parecer este actor podría todavía ir a prisión por el incidente que se vivió durante la filmación de la película Rust. Y es que en estos días, fiscales revelaron
revelaron que el actor era emocionalmente inestable durante la filmación, asegurando que se frustraba y se insultaba a él mismo y a otros miembros del staff. También, nueva información asegura que él constantemente disparaba armas de fuego mientras ensayaba sus escenas. Y además aseguran que manipuló la opinión pública y algunos testigos materiales para limpiar su imagen y así no enfrentar las responsabilidades de sus actos en el set. Actualmente, Alec Baldwin espera un juicio en materia de homicidio por negligencia, ya que en el incidente falleció la cinematógrafa Halina Hutchins. Cinéfilos, hasta aquí mi reporte. Muchas gracias por ver el video semanal de noticia. Como siempre, todos los miércoles espera un nuevo video. Y bueno, ya subí también a mi canal la opinión de la cinta mexicana, Un actor malo, y también de la última película protagonizada por Kristen Stewart, Love Lies Bleeding, por si gustas darte una vuelta y verlas al terminar este video. Muchas gracias por acompañarme. No olvides que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram y Twitter como @GabyMesa8. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Y también ya en estos días va a estar mi crítica de Back to Black, la biografía de Amy Winehouse. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!